Más de 60 años en la radio, en la televisión. Si decimos americando, casi es como decir Lopecito. De hecho, él cuenta que hay gente que en vez de decirle Lopecito, le dice americando, vení para acá. Entonces, hoy estamos con este comunicador, este hombre que recorre nuestro país, matero, campechano, conversador, blanco, de tradición, tradicionalista también, y por supuesto, un hombre que está en la casa de todos nosotros hace tanto tiempo. Buenos días, ¿cómo estás, Lopecito? Una linda síntesis. ¿Sí? Me Qué bueno. encantó, sí. Yo soy eso. Bueno, primero gracias por haberme invitado. Estar en una casa comunicacional, para quien es comunicador de alma y de vida, porque la vida entera se me ha ido en esto de la comunicación, y estar en una casa comunicacional de la nación, ¿no? Medio nacional de la nación. Y en un programa que se llama y que lleva en un título muy pequeño, País. Y a ver, recién estaba mirando un colega de Cerro Largo, que seguramente topé con él en alguna radio de Cerro Largo Seguro. hace añares. Te da un olorcito, una cosa de acá. Y eso es muy importante, porque a veces sentirte de acá te hace aparecer como menor. Pues claro, te llegan a tu casa miles de señales, el mundo entero, países súper desarrollados, cascadas, yo qué sé, partidos de fútbol con 500 cámaras. Y te parece que lo tuyo es menor. Y ese es todo un proceso mental, cultural, que los países van haciendo y llegan un día a ser mayores. No mayores de edad, sino mayores en el reconocimiento. Yo soy esto, poco, mucho, mediano. Yo soy esto. Porque si quiero mejorar, tengo que saber quién soy. Y ese es el problema. Si no te das cuenta qué sos, qué vas a cambiar. Queremos saber justamente quién sos, Lopecito. Justamente Rosario hacía una pequeña presentación, pero hagamos un viaje al pasado, si te parece. Sí. Recordemos esa infancia en el Cerrito de la Victoria. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza? Calle Juan Cruz Varela, casi Cardoso, enfrente hay un zapatero, se iba a hacer la mediasuela, el taco, no se compraba otro y se tiraba, se arreglaban los zapatos. Y él ponía en la boca los clavitos, increíble, hablaba, tenía clavitos en la boca. Iba sacando de a uno, claveteaba ahí arriba y seguía charlando contigo. Al lado de una panadería, una jardinera con una yegua con la que se repartía el pan en el barrio. Y papá, mamá, la cancha del Boston River. Habían hecho un pozo enorme para hacer la cancha de Maccabi. Ah, se inundó 2, 3 años ese pozo. Y en ese barro nos bañábamos todo el verano a los gurises del barrio. Y tu madre que gritaba, no sé, en determinada hora de la tardecita o de la tarde, gurises o Pedro o Carlos, vengan que está la comida, o está, se terminó, vengan para las casas. Y la libertad total. Sos hijo de una mamá uruguaya, nacida en Sí. el interior del país, de un papá asturiano. Los dos con una vida difícil al inicio, ¿verdad? Cada uno en su lugar. Se encontraron acá en este país, Sí. crearon una familia. Él un hombre del campo y ella también, al fin y al cabo. Pero Sí. vos un hombre de ciudad. Y sin Sí. embargo, mirá cómo te Sí. volviste al campo. ¿Cuánto de todo eso de tus padres está en este hombre que dio, que está dando la vuelta todo el tiempo a este país? Vos te vas dando cuenta cuando va pasando la vida y te pensás y te repensás permanentemente. Les auguro eso para cuando sean más grandes. Es bueno tener tiempo para pensar qué está haciendo uno, por qué lo estás haciendo, de dónde venís. Y se complejiza mucho también, pero empezás a ver, como si fueras una planta, empezás a ver esas raíces. Yo realmente a papá lo valoro cada vez más, a mi hermana la valoro. Pero así, cada vez más.
yo lo te iba a comentar en una charla, ¿hasta dónde uno es capaz de darlo por el otro todo? Por un hijo, de repente, sí, un nieto, un amigo, una amiga. Ahora, ¿qué es dar todo? Nuestros padres dieron todo. No había licencia, no había vacación, no había playa, no había nada. Había que levantar, mover 5, 6, 7 de la mañana, se acostaban a las 9 de la noche, porque había que cambiarle el saquito o comprarle un busito a Carlos o a Carlitos, que me decían a mí, o un pantalón a Pedro o una pollera a Nelly, no sé. Pero siempre era por el otro. Ellos vivieron para que nosotros fuéramos mejores. Y reitero un concepto que es muy simple, pero que me parece así, y que si no sos agradecido en la vida, sos poca cosa. Uno es lo que es por todo eso. También por mis profesores, por la película que vi, por el libro que leí, por el amigo que te encontraste, por todo. Vos sos como una síntesis de todo lo que te ha venido pasando hasta ahora. Uh-huh. Dentro de un ratito, a la síntesis le toca agregar este encuentro. Este encuentro, uh-huh. ¿Correcto? Después te pasa si tenés memoria o no tenés memoria, ¿no? Y si recordás y sos agradecido o no. Y yo lo que digo siempre era que los viejos, lo que cuando papá te decía, ustedes tienen que estudiar, era lo único que te decían. Tenés que estudiar. Pues tenés que ser mejores que nosotros. Pero, ¿cómo era la conversación cuando uno llegaba con el planteo de decirle, quiero hacer radio, en esa época, por ejemplo? Y era un lío, ¿no? Uh-huh. Yo fui el más rebelde, ¿no?, de los tres. Mis hermanos quedaron más permanentemente al lado de papá y mamá. Yo volé. Y no sé. Nunca me dijeron no, tampoco. Era muy práctico. Yo estaba en tercer año de liceo, en el Damaso, y me hice en los primeros 60 días 20 rabonas. Porque... y había que luchar con una familia que justamente la peleaba todos los días con un hijo que se hacía la rabona. Inconsciente, total. Inconsciente. Uh-huh. Lo que pasa es que el hijo de Osiris Rodríguez Castillos era mi compañero, en tercero. Y los papás estaban divorciados. Entonces, él aprovechaba el liceo para ir a verlo al padre. Y yo era compañero de él. Y te ibas con él. Y el padre se levantaba a la hora que tocaba el timbre para entrar a primera. Era mucho más divertido. Irse. Y papá y mamá un día fueron citados con la institución. Le dijeron, bueno, su hijo no está viniendo, ¿qué es lo que pasa? Digo yo, porque a mí no me dijeron nada. Yo cuando llegué esa tarde, que me había hecho la rabona, que por supuesto mamá me preguntó, bueno, ¿y cómo te fue? Y qué esto, qué lo... Bien, bien. Le digo, ¿eh? Dice, no me acuerdo bien, pero trajo un paquetito. Y en el paquetito había un saquito blanco. Arrancá a trabajar. Mañana a las 4 de la mañana te vas con papá. Claro. No me dijeron que si no trabajaba tenía que estudiar, si no estudiaba, porque hablaban poco los viejos. Uh-huh. Todo era gestual. Hoy por hoy es como incomprensible porque los chicos están mirando el celu, tu propia mujer, de repente uno mismo está mirando el celu mientras estás comiendo. Vos estabas en la mesa antes y tu padre te miraba o tu madre. No hacía falta decir nada. Uh-huh. Nada. Alcanzaba con la mirada. Es muy difícil a veces entenderlo desde el hoy, cómo fuimos formados. Uh-huh. Yo creo también mucho en que como que hay una línea por la cual uno va a ir. No sé explicarlo muy bien, porque es medio filosófico y esto. Pero ¿por qué si no yo soy lo que soy? ¿Por qué? Yo no estudié para esto. No había ciencia de la comunicación, no había nada de eso. Si te gustaba, te tenías que ir metiendo en una radio, que fue lo que yo hice. ¿Y cómo fue esa primera impresión? Porque en ese momento, obviamente, que el contacto con el público no es el que tenemos hoy, que tal vez a través de un celular uno puede ir percibiendo enseguida los comentarios, las distintas opiniones. Pero en esa primera toma de contacto callejera, tal vez, donde una persona te reconoció, donde pudiste ir con tus viejos y decirles, mirá, me pasó esto. ¿Cuándo fue y cómo fue la sensación? Americano probablemente he dicho que es lo que me parece más le puede importar en algo a alguien, porque es lo que yo soy. O decías, yo voy caminando por ahí, ¡eh, Americano! No me dicen Juan. Algunos sí, pero López, pero... Americano. Y siempre lo mismo, ¿no? Así. Y me dicen así el que no tiene nada y el que tiene mucho y el del medio. Se me acerca lo bueno nada más. A mí me rozan las cosas buenas, no sé por qué. Sí sé por qué. Uh-huh. Sí, porque yo elijo poner en la pantalla solo
lo positivo, lo esperanzador, hay del otro. No es mi tema. Yo los minutos que tengo los utilizo para poner, bueno, este tuvo dificultades y pudo salir adelante igual. De alguna manera, el mensaje chiquito es ese y nada más. ¿Cómo fue ese reconocimiento? Mirá, a mí me inclina la balanza un viaje que hice a llevar unos libros que la radio me había dado para armar una biblioteca en un lugar llamado Capilla de Farruco en Durán. La radio me dice, la señora Nardone, que era quien dirigía, me dice, ¿usted, Saníbal López, podría llevar? Sí, sí, yo no tenía ni idea dónde quedaba Capilla de Farruco, tenía 23 años por ahí. Es cuando empiezo Americando, en el 72. En el 72, hace 51 años. Allá marché con dos paquetes de libros, una Meari, a Capilla de Farruco. ¿Cómo llegué? No me acuerdo. Pero había una línea de gente a caballo acá, otra línea de gente a caballo acá, con las banderas. Estaban esperando los libros. Acá, claro, acá pasa algo. Estaban esperando los libros. Estaban esperando los libros. Para un pueblito, que en la iglesia creo que era, en un saloncito, iban a poner la biblioteca para el pueblo. Y yo había visto dos caballos juntos, tres, cuatro, cinco caballos juntos, tal vez en algún momento, ahí veía decenas. Tampoco caí muy en la cuenta de cómo era la cuestión. La cuestión es que creo que ese fue mi bautismo inicial en cuanto a impactos visuales y esto. Y después me ha pasado que era el tiempo en que vos en la radio, yo tenía toda la mañana de Radio Rural, eran cartas manuscritas. Yo conservo miles, perdí miles, pero conservo miles. Fulanita de tal para Menganito, pásele por los olimareños, tal tema. Esa cartita, que la hizo en un pedacito de papel, se la tuvo que dar a alguien para que la llevara al pueblo. Del pueblo la llevaron al correo, del correo la mandaron al correo Montevideo, del correo Montevideo llegaba a la radio. Hacía 10 días que la doña estaba esperando a ver cuándo en Americando le iban a nombrar. Sí. Iban a nombrar al hermano. Y entonces un día pasaba saludando gente, te puedes imaginar, toda la mañana. Y un señor me dice un día, dice, déjese de estar nombrando gente, pase más música. Y yo me topo con el maestro Rubén Lena, el rubio. Y yo, a la gente que es más inteligente que yo, que es la mayoría de la gente que conozco, le pregunto. Yo, mire, maestro, me dicen esto. Nice. Pasar música pasa a cualquiera, Lópezito. Pasar música pasa a cualquiera. Hasta un tocadisco. Hasta un tocadisco. Usted siga saludando. Porque cuando usted saluda con nombre y apellido a esa gente, a veces en la soledad del campo se da cuenta hasta que está viva. Y es lo que están esperando. A mí eso, cuando vos lo contás, que lo hemos escuchado, a mí me abre el corazón. Me parece que nos da una mirada sobre eso, sobre cada una de las personas que a veces están en medio del campo, a veces está en su casa, en plena ciudad y está sola. Sí. O está olvidada por mucha gente, ¿no? Y vos lograste en ese momento con esos anuncios que se hacían en la radio que eran tan importantes, era vida para todos ellos, pero lo haces hoy, en esas historias de vida que vos contás. Vos contás eso, vos pedís, contanos cómo sos vos en la producción, porque vos pedís mucho que se vean las manos, no te metes mucho en la producción, pero sí los silencios, las manos, las miradas. Contanos, ¿qué es eso que es para vos importante en la comunicación? Termino el cuentito con lo que aquel me había preguntado. Claro, perdón. No, pero es esto. Yo leía una cartita, Griselda tal, Susana no sé cuánto, Mario no sé cuánto, Aríspides no sé qué. Y pagos, ¿no? Quiebrayugos, Ñaquiñá. Yo no conocía. No conocía ni los rostros ni los pagos. Hasta que empecé a salir. Y ahí Susana tuvo un rostro. Y Mario tuvo un rostro. Yo fui el que le escribí, que esto, que lo otro. Papá. Todos los que eran nombres que yo nombraba empezaron a tener rostros. Pero vos ya vivías en parte de la radio también, ¿o no? Sí. Claro. Sí. Yo tuve toda la mañana de Radio Rural durante años. Años. Yo llego a la televisión mucho después, llego en el 77 con Frade, en Canal 4, a hacer guitarreada. En el 80 y pico guitarreada en Canal 5. Y en el 90
Desembarco en Canal 5, con un programa de piso, pero muy de canto, porque además americano era sobre todo canto y estas cosas, ¿no? Folclore y estas cosas. Todo lo demás tiene mucho que ver con mi hijo, que es otro capítulo aparte, uh-huh. y que es un americano ya en Canal 5 y después en Canal 12. Y ya más como expresión visual que auditiva, si bien lo auditivo tiene mucho que ver. Y los silencios, y las historias. Vos vas conociendo el medio en el que te movés. Y son ritmos totalmente diferentes. Yo le digo una cosa. Pues, venía ahora pensando, ¿no? Yo voy a un festival, ahora ya no voy más, ya quedé viejo para todas esas cosas. Pero yo voy a hacer una entrevista, ¿no? En pleno verano, al medio del campo. Ustedes dirán, es tonto. Bueno, no sé. De repente voy de Bermudas manejando. Y de chancleta, porque hace mucho calor. O de alpargata. Pero antes de llegar yo me pongo pantalón corrido. Porque yo me voy a meter en un mundo de trabajo en general y parece que yo voy como de paseo, pero por eso es pensamiento de uno. Uh-huh. Y me desnudo de alguna manera para tratar de que entiendan cuál es mi posición cuando voy a entrevistar a alguien. Yo no lo puedo ni molestar y él se tiene que abrir totalmente y yo lo tengo que esperar. Y cuando esperas, lo tenés que esperar con silencios. Y él va a hablar, o ella, y va a tener sus tiempos. En el campo, sobre todo en las áreas rurales, hay otro tempo. No hay nadie que tenga apuro. ¿Para qué? ¿Para qué va a tener apuro? Si el día va a empezar cuando tenga que empezar, va a terminar cuando tenga que terminar, y va a dar lo que tenga que dar. Y vos sos parte de eso. Que ahora se le llama ecosistema, esto, respeto por la naturaleza, todo eso que se llama ahora. Bueno, un hombre, una mujer metida en la tarea rural y en el medio del campo, es todo eso de verdad. No le pagan para que haga eso. Esa es su vida. Y yo voy, ¿y qué tengo que hacer? Que el equipo no moleste, porque molesta, que lo microfoneás, que si llevas unas luces, que le pones la pantalla para... Porque si no, él deja de ser él. Tiene que pasar casi desapercibida la presencia mía y del equipo. Para que él no tenga ninguna cosa de prevención. Y tienen lenguajes apocados. No es gente de mucha lectura. Pero es gente que de repente te dice una frasecita. Y está. Mirá, hoy es... El último día de marzo es hoy, ¿no? 31. ¿Cuánto es hoy? Sí. 31. Sí. Creo que leí en algún lado que por estilo que hoy sería, no sé si que nace o que muere un personaje llamado el Rubio Negro. El Rubio Negro viene a ser el abuelo o el bisabuelo de Dalton Rosas Riolfo, que fue un personaje de este país. Ese Rubio Negro fue el integrante de los 33, que de repente eran 33 y eran 44. Sí. No importa. Uh-huh. El integrante de los 33 que murió más viejo. O sea, de la lista de los 33 que van a terminar cobrando una pensión que le va a dar el Estado, que al final nunca se las dio, creo, pero no importa. Él es el que muere más viejo. Y hay una frase de ese viejo, cuando le iban a dar la pensión, que tenía que firmar una cosa o algo por el estilo, dijo, a la patria no se le cobra, a la patria se le da. Solo esa frase. Y el Rubio Negro. Que era el apodo. Y ta. De repente fue el único que dijo en su vida. Bueno, con eso alcanzó. Alcanzó. ¿Y vos qué pensás de la patria y esto de que se le da? Porque vos venís dándole también a la patria, todo, pero la, ¿no?, patria te da voz. Todo. Claro. ¿Cómo sentís a este Uruguay, pasado tantos años de haber recorrido tanto? Hoy hablábamos antes de arrancar, ¿no?, de esa juventud en el Centro Gallego, de, bueno, de estabas contando ahora tus padres, su lucha, lo que habrá sido. Yo estoy mirando ahora una serie que muestra unos asturianos viniendo, sí, en un barco. Claro. Y pienso también en la venida de mis abuelos, de mi, claro, papá, incluso, claro, que también. ¿Cómo ves este Uruguay y toda esa transformación, 60 años en un medio de comunicación, toda tu historia?
Has pasado por muchas cosas personales, pero ¿cómo ves al Uruguay hoy, después de todo esto que contaste de lo que era el Uruguay, que todos están reconociendo en lo que estás contando? ¿Quién no tuvo abuelos y padres que le planteaban todo eso a la mesa y anda a estudiar y si no estudias hay que trabajar? Sí. ¿Cómo lo ves hoy? Déjame que te diga esto. A veces cuando me tengo que definir americano, yo últimamente descubrí una frasecita que me viene bien, viene muy bien, que es que, porque mucha gente dice americano es un programa de campo, y yo digo que no, que es un programa con campo. Yo he pasado temas de No te va a gustar, paso a Rubén Rada o Jaime Ross. ¿Quién dice que Alfredo Zitarrosa es campo o ciudad? ¿Quién dice que Chalar es campo o ciudad? ¿Quién dice que los olimareños son campo o ciudad? Pero pertenecemos a un Uruguay que ahora se llama inclusivo. ¿A qué nombre que le han dado? Venimos de un Uruguay, todos esos que te nombré, donde el que pensaba diferente, solo pensaba diferente. Y había todo el tiempo del mundo para el abrazo. Podemos discutir de política, de fútbol, todo lo que quiera. Serví otra, trae un mazo de cartas y todo bien. Yo creo que lo que pasa es que yo me afilio a ese país. Nada va a volver para atrás, solo va a ir para adelante. Pero yo fui testigo presencial de que habíamos sido capaces, en paz, de armar una sociedad preciosa. ¿Y qué te pasa hoy, por ejemplo, cuando vas a esos lugares y encontrás que está el celular a veces como barrera, quizás en los más chicos? Porque mucha gente de campo el celular no es algo necesario, no es algo que le den mucha trascendencia, pero en la vida diaria uno ve que está presente como un agregado más de la presentación de la persona y al lado del celular. ¿Qué te pasa en esa conexión de las entrevistas cuando ves que hay teléfonos en el medio, por ejemplo? No, en general no hay. No se da, yo qué sé, porque nos podemos de charla, como ha pasado acá. No te hace falta. Lo que pasa es que uno tiene esa urgencia de que si mandas un mensaje te lo contesten inmediatamente y el otro de que no le claves el visto. A ver, yo soy producto de todas las cosas que pasan. No soy un... Y cualquier persona en el campo puede ser archi más progresista que un intelectual metido en el centro de la ciudad. ¿Quién cambió los vinos de este país? ¿Quién cambió el arroz de este país? ¿Quién cambió la carne de este país? ¿Quién hace los mejores quesos del mundo? Tenemos vinos que compiten en el mundo, carnes que compiten en el mundo, arroces que compiten en el mundo. ¿Y quién cambió? Los canarios, los productores. Pues la gente los pone... Me da mucha rabia, ¿no? A veces... Cuando un colega mío va a estar transmitiendo algo, está hablando de algo, entonces ve a un jinete con un celular y dice, ¡ah, mire, gaucho con celular! ¿Y? ¿Y? La tecnología que tienen las empresas en el no, campo. Todo, porque todo cambia, ¿entendés? Lo que pasa es que creo que hay un condimento cultural que es con campo. Americano no es un programa de campo, es un programa con campo. Hay programas netamente ciudadanos que simplemente... No ponen el campo, problema de otra gente. Yo le meto campo. Pero me voy a Tacuarembó y hacemos un divino informe sobre la residencia universitaria de Tacuarembó, que ha de ser la mejor del país por lejos y que ha de ser de las mejores de América. Ahora, si la gente no sabe o si los medios no le quieren dar el lugar que tiene, bueno, ese es otro problema. Porque ahí ya nos meteríamos en el tema de las urgencias de los medios, del entretenimiento, de qué es lo que vende más, qué es lo que vende menos. Si te vende más que inaugures un informativo todos los días con 4 muertos o 3 muertos o 11 muchachos que se han drogado, o anda a paso de los toros porque hay 20 mujeres que están laburando y que tienen un proyecto precioso y que es necesario que le des algún minuto para que vendan las prendas. Uh-huh. Es decir, sí. Nosotros los comunicadores siempre nos sacamos el lazo con la pata. No maten al mensajero, dicen siempre, ¿no? ¿Y nuestra responsabilidad? ¿Nuestra responsabilidad no la tenemos? ¿De lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿De lo que buscamos? ¿Cómo lo ponemos en pantalla o lo decimos por la radio? Lopecito, más allá de Americano y esta larga trayectoria dentro de los medios, quiero preguntarte
por un lado quizás más personal, que tiene que ver con la pérdida de tu hijo. Sí. ¿Cómo procesaste ese dolor en ese momento y cómo lo ves hoy para transmitirlo justamente a tu audiencia? Quizás hablar desde el lugar de padre, pero también dar el ejemplo para las personas que le puedan pasar una situación similar, tal vez. El otro día tenía una reunión allí en la zona de Punta Carretas, había dejado el lugar de nuestro estacionamiento. Voy, viene un flaco, me da un abrazo, y pasa permanentemente. Yo no soy psicólogo, no estudié ninguna de esas cosas, pasé por una experiencia de vida, como tantos otros, con la diferencia de que yo tengo esta posibilidad del cuento, de la comunicación. Me da un abrazo el flaco, se emociona, y yo, ¿qué le voy a decir? Y él apenas me dijo, a mí me pasó lo que le pasó a usted. Pero mi gurisa tenía 4 años. Y se queda callado. Y a mí se me vencía, viste, el tiquecito de 2 horas. Llegaba corriendo. Y bueno, pagaré otro tique, pero te tenés que quedar. Porque es como una responsabilidad, ¿no? Y nos pusimos a charlar. Y yo lo único que le dije fue, mirá, son experiencias intransferibles. Siempre te dicen lo mismo, ¿no? Porque uno no está preparado, ¿no? Porque para la muerte nadie te prepara. Ni para la tuya, ni para la de tus hijos, ni para la de tu madre, de tu padre. No te prepara la vida. Porque siempre apostamos que la vida es eterna. No, llega un momento que hay un punto final. El problema es que, en el caso, o en todos los casos, depende la situación, cómo fue, si fue de repente, si fue un proceso largo de enfermedad, todo eso. Y depende mucho de quién muere y de quién quede, de quién quede y de quién muere. Y depende de la relación que hayas tenido. Todo eso. ¿Cómo lo procesás después? Y es una cuestión absolutamente personal. Si a mí me preguntan, pero ¿y algo para que le sirva al otro si está pasando por un momento así? Que no pelee con la muerte. Que no se haga preguntas que no tienen contestación. Y que no se encierre. No se encierre. Y que hable del tema. Y que hable del que no está. Todo el día. Con los amigos, con la familia. Porque es la forma de que esté. Y sobre todo, ¿qué va a pasar después? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Yo soy un hombre de fe, de profunda fe. La fe no es una cosa de razonamiento, ¿viste? No se razona mucho. ¿Se tiene o no se tiene? Y a mí la fe me sirve para seguir. Y yo creo en el reencuentro. Me hace bien creer en el reencuentro. Lopecito, te agradecemos tu presencia. Quedan muchísimas cosas pendientes, pero bueno, esperamos que sigas teniendo éxitos y bueno, reencontrarnos pronto. ¿Sabes qué privilegio es tener un ratazo de esto en televisión y qué responsabilidad también? Y felicitaciones a los dos y a seguir trabajando, que es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Para nosotros haberte tenido acá, contarnos estas historias, como decía Diego, nos quedaríamos horas escuchándote sobre todo. Y nos dejás, siempre dejás cosas. Este último mensaje del reencuentro y de poder hablar de lo que nos pasa, que es lo que mucho haces vos también. Es dejar que la gente cuente lo que le pasa. No hace un segundo más, no hace mucho me vinieron a pedir un testimonio sobre este tema. Y yo lo que le decía era, viste, los gurises, a veces te enfrentás con gurises como yo con este flaco. Y yo me podría haber ido. Pero él necesitaba indudablemente decírselo a alguien. ¿Y qué trabajo hice yo? Les presté la oreja.
10 minutos. Y el corazón y él, un poquito también. Y el corazón todo. Uh-huh. Pero él te contó. Y uh-huh. como te contó, se empezó a liberar. Uh-huh. Porque si no, si vos vivís con eso adentro amargado, sos capaz a los 5 minutos de cometer una barbaridad de repente. Uh-huh. El tema es tener el tiempo para el otro. No pasar por el otro, pasar por los pueblos, pasar por la gente y seguir de largo. Nos quedamos con ese apunte, Lopecito, y por supuesto que lo sumamos acá a Modo País, un programa en el que las conexiones son con todo el interior y que tratamos de llegar siempre a los distintos rincones.